Mendoza fue una vez la tierra del sol, del vino y del buen cine. Y lo fue gracias a la vitivinicultura, que posibilitó la creación de una industria audiovisual, que la provincia fuera escenario de una experiencia inédita en Argentina. Sin duda, existía en Mendoza un ambiente cultural que propició la popularidad de la cinematografía desde que se proyectó por primera vez una cinta en la provincia, el 16 de agosto de 1899, trayendo consigo la novedad que las confiterías proyectaran películas acompañadas de música en vivo. En la primera década del siglo, los diarios incorporaron una sección sobre los horarios y películas. Empiezan a aparecer las primeras salas. El periodo de oro cinematográfico comienza en la década del 30, generando el ambiente propicio para la creación de film andes y la incorporación de nueva tecnología a los cines locales. Entre 1944 y 1957, Mendoza albergó a Film Andes, el primer y único estudio de cine del interior del país. También el Estado provincial se sumó a esta creciente industria y en 1952 auspicia un segmento dedicado a Mendoza en el primer noticiario estatal argentino Sucesos Argentinos. Por primera vez, la cinematografía argentina no se desarrollaba en Buenos Aires y Mendoza produjo 16 largometrajes de calidad internacional con las que se ganó el nombre de la California Argentina. En 1960, Film Andes cerraba sus puertas, pero comenzaba una nueva era con la aparición del primer canal de televisión. El 10 de octubre de 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner promulgó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y desde ese momento se generó uno de los procesos más beneficiosos y productivos de la historia audiovisual de Argentina. Acá no llueve nunca, ¿no? El Estado Nacional también impulsó políticas públicas que transformaron y estimularon al sector en el interior del país. La llegada de la TDA y la implementación de planes de fomento hizo que, en 2 años, Mendoza pusiera en pantalla 15 proyectos audiovisuales. A las producciones televisivas, los comerciales de renombradas marcas nacionales e internacionales, se sumaron 3 películas mendocinas. ¿Cómo puede ser eso? Coproducidas con el INCAA y rodadas íntegramente en la provincia, con equipo y elencos locales. Y recientemente Mendoza fue elegida como locación y protagonista para la exitosa película Vino para robar. Esta política forja un nuevo espacio que permite superar de una vez y para siempre el alejamiento del público de su propio escenario y construir una nueva democracia cultural y participativa. Antes de finalizar el 2013, Mendoza contará con 2 nuevos canales de televisión, los cuales han reafirmado su compromiso de transmitir productos que sean realizados íntegramente por y para mendocinos. Hoy Mendoza es nuevamente un polo de producción audiovisual y está en camino de convertirse nuevamente en un referente nacional. Hoy nos atrevemos a soñar una Mendoza más grande. Soñar una provincia reconocida por sus vinos, por su gente y por sus ideas. Podemos y queremos convertirnos en el polo audiovisual más grande de Argentina, de Latinoamérica. Los profesionales mendocinos están preparados para cumplir el desafío y nosotros estamos listos para acompañarlos
reforzando la promoción del cine mendocino y de sus realizadores con el primer festival de cine de todo Mendoza, una nueva edición de Expo Tunes y la Quinta del Mendoc. Junto a Inca A, realizaremos capacitaciones a profesionales del sector y estudiantes universitarios de toda la provincia. Escuelas mendocinas ya incorporan enseñanza en capacitación audiovisual y formación de audiencias. Gracias al trabajo de la Film Commission, Mendoza será el set natural de producciones nacionales e internacionales, brindando nuevas oportunidades a los profesionales locales. El Fondo para la Transformación y Crecimiento otorgará créditos para potenciar el desarrollo del sector audiovisual. Vivimos un momento histórico. Contémosle al mundo nuestra historia. Mendoza, Polo Audiovisual. Mendoza, espíritu grande.